Amigos de Sucesos, ¿cómo están ustedes? Seguimos en Mompox, tierra de Dios. Y hoy tenemos una invitada muy especial, doña Betty Sinin, es la secretaria de Cultura y Turismo de la ciudad de Mompox. Y con ella vamos a conversar de la historia, de lo que está haciendo por el turismo, por la cultura, de tantos festivales que tiene Mompox y de este lugar que se ha convertido en un punto extraordinario del turismo sobre el río Magdalena, porque hay una iniciativa público-privada muy, pero muy interesante que creo que es importante comenzarla a divulgar para que ustedes la conozcan y se animen a montarse en esa experiencia turística. Doña Betty, qué gusto tenerla con nosotros y muchas gracias por invitarnos a su casa. Por cierto, una casa muy bonita, histórica. ¿Cuántos años tiene su casa? Es de 1637. Imagínese. Sí. ¿Cuál es la historia de su casa para comenzar por ahí? Bueno, esta casa, quien la construyó, no tenemos los datos, pero sí de la época en que fue construida. Fue en los inicios, cuando ya Mompox comienza a crecer y los españoles aquí tienen actividades comerciales y deciden quedarse viviendo en Mompox y vivir bien. Entonces empezaron a construir este tipo de casas muy parecidas a las casas españolas, pero con algunas características especiales. Como usted ve, el techo son como 8 metros. Alto. Altos, grandes ventanales en forja. La forja solamente en Mompox, en arquitectura colonial, se utiliza porque, por ejemplo, en Cartagena, la sal y eso, el hierro lo daña. Sí. Entonces, con el jardín central, y en fin, una casa apropiada para vivir bien a Mompox. En Mompox, con el clima, es caliente, entonces estas casas son frescas. Y bueno, realmente es un privilegio poder conservar esta casa, que tiene, como usted dice, mucha historia. En la época de la independencia y unos años antes, era del alférez real. Fue la casa del alférez real. Él se llamaba Gabriel Martínez Guerra. ¡Ah, caramba! Y cuando ya entró la revolución y estaban ya los patriotas, a él le confiscan esta casa. Y nuevamente después la adquiere su hijo, que se llamaba Juan Martínez Guerra, y él la vende al señor Pedro Blanco, que eran familias de aquí de Mompox, familias criollas, de origen español y también venezolano, con una... también unas ramas en Venezuela. Y la casa desde entonces ha estado en, digamos, en manos de familiares. No es que de una herencia de papá, mamá, hijo, pero sí que en una época la ha tenido unos primos, después otros primos, uh-huh. Y hasta que llegó a mí, que mi mamá me la dejó, que se llamaba Aurelena Sinin Marriaga, y ella, su abuela, se llamaba Escolástica Blanco. Entre otras cosas, hay que decir que la casa está perfectamente bien ubicada, porque estamos a menos de una cuadra y media del río, sí, que es toda la zona histórica donde están las iglesias, los museos, todo el centro cultural está aquí. Sí, esto es como el corazón. Claro. En esa época, las casas las comienzan a hacer así en los callejones, porque el río era mucha actividad comercial, uh-huh. Entonces lo dedicaban al comercio. Sí. Exacto. Bueno, doña Betty, ¿cómo está Mompox? ¿Cómo ve usted el futuro desde el punto de vista turístico, productivo? Estamos haciendo este programa durante un fin de semana y vemos muchos turistas, sobre todo extranjeros, gente que está dando vueltas, que está en los hoteles, en los restaurantes. Hay mucho movimiento. Así es. Hemos tenido la suerte que Mompox se ha reactivado. Y creemos que es que tenemos un producto único. Sí. Mompox es una ciudad única en su belleza, en su historia, en su cultura. Y es el de interés de muchas personas. Tantos colombianos, se ha movido mucho el turismo doméstico gracias al nuevo puente que hay entre Magangué y Mompox. Claro. Pero también en este último mes han venido extranjeros. No muchos, pero sí un pequeño porcentaje. De extranjeros. Sí, es pequeño, no es muy grande en comparación a años anteriores, pero ya está comenzando a venir. Y el futuro de Mompox está proyectado con muchas obras
que se le van a ceder para que sea una ciudad más competitiva, pues ya estamos comunicados, tenemos conectividad. Esto viene desde años atrás, desde hace 8 años que se empezaron a proyectar todas estas obras. Claro. Entonces, además de eso, pues hay proyectos con el COMPES. Mompox fue declarado Distrito Especial Turístico e Histórico y Cultural. Entonces, ya ve que somos una ciudad que tenemos muchísimos títulos, pero esos títulos nos crean muchas responsabilidades. Seguro. Y de parte del gobierno nacional y ahora en el COMPES también el departamento de Bolívar también le apunta con obras para ayudar el crecimiento organizado y competitivo de Mompox, porque pues algunas calles requieren arreglos. Se van a continuar un proyecto del Ministerio de Cultura que es Mompox Cara al Río. Ellos hicieron una parte, ahora Fontur por Turismo conseguimos que ese mismo proyecto se continúe. Claro. Está el Parque del Jazz y también la calle del Medio se está organizando nuevamente, el alcantarillado, haciéndolo nuevo en algunas partes, y en otros también donde ya había lo están reemplazando. Entonces, en estos momentos tenemos esas obras que son como incómodas, pero que de todas maneras hay que hacer. ¿Sabe qué? He visto una gran infraestructura hotelera en Mompox. He tenido la oportunidad de entrar a muchas casas, casas coloniales, que se han habilitado como hoteles y son verdaderos palacios. Es como cuando uno va a Sevilla, en el sur de España, y entra a esas hermosas casonas que se convierten en hoteles boutique. Aquí está pasando algo parecido, ¿no? Sí, ese es el encanto. Estas grandes casas, ya para sostenerlas una familia es muy difícil. Es muy difícil. Antes contaban con un servicio doméstico, las familias eran grandes, ahora las familias son pequeñas y los costos de sostenimiento de estas casas pues valen. Así que lo ideal es convertir estas casas en hoteles, en pequeños hoteles boutique, para que el que llega viva la experiencia de estar en una casa momposina. Y eso va a ser así, porque Mompox es geográficamente, Mompox no tiene para dónde expandirse. El encanto de Mompox es su arquitectura, que es patrimonio mundial, y está prohibido hacer edificaciones. Entonces, no vamos a tener las intervenciones para grandes hoteles de tipo, no sé, cadenas hoteleras, no. Y la idea también de la política del gobierno es que estas casas ojalá queden en manos de los momposinos para que también se beneficie del turismo y se conserven las casas y se conserve la cultura, se conserven las tradiciones, porque Mompox es bellísimo, pero la gente lo hace todavía más especial. Es muy empoderado el momposino, es muy orgulloso de ser momposino. Se sabe todas las historias y te encarreta y, como dice, te enamora. ¿Cómo estás, Jorge? Tú, sí, enamorado de Mompox, enamorado de su belleza. ¿Por qué una persona que va a Cartagena debe ir a Mompox, debe venir a Mompox? Es un complemento, porque Cartagena es una capital, es una ciudad capital. El centro histórico de Cartagena es también patrimonio mundial. Los dos únicos centros históricos de arquitectura que tiene Colombia es Cartagena y Mompox. Claro. Y bueno, Cartagena tiene otras, digamos, otras cosas. Por ejemplo, tiene playa, tiene las islas, otro tipo de actividades que diversifican la parte histórica que ofrece en su corralito de piedra. Pero Mompox es diferente. Mompox es el río. Sí. Es el centro de la cultura caribe adentro. Y aquí se desarrolló todas las actividades comerciales, intelectuales, la educación.
y la cultura. Con decirte, Jorge, que Mompós es el municipio en Colombia que más manifestaciones culturales tiene. Sí, claro, ustedes están llenos de festivales todo el año. Sí, pero el festival es una organización para que se muestre. No, aquí el momposino, la música, aquí hay música folclórica, aquí hay música de piano, aquí hay saxofones, aquí tenemos también todo lo que es esto de las tradiciones indígenas, de la flauta, en fin, de estos instrumentos. Entonces, además de eso, tenemos las marchas de Semana Santa, que son arregladas por momposinos. Sí, claro, y eso trae mucha gente. Además, y la riqueza cultural, tenemos también estas que son de los colegios, que son marciales, las bandas marciales. Sí. Eso, cuando sale, la calle del medio queda completamente llena cuando se muestran todos los colegios, por ejemplo. Entonces, eso por un lado, por la música. En la Casa de la Cultura, a lo mejor no ha ido, pero en la casa, y hoy no está funcionando, pero nosotros tenemos funcionando 8 escuelas de música. Imagínese. No, la alcaldía ha sido un programa bandera. Hoy precisamente estuve reunido por la mañana con el ministerio y está encantado. Ahorita comenzamos una formación para los niños que tienen diferentes incapacidades, están incapacitados. Y eso es un programa bellísimo. Qué bueno. Porque ellos realmente pues están con incapacidades, pero tienen arte, claro, y se pueden expresar, y eso también les ayuda mucho para poder a ellos y a su familia también enriquecerse y sentir que son unos seres humanos que pueden llegar lejos, que tienen todo este talento. Y en eso lo iniciamos hace 15 días, y también en teatro. Es que ahí la gente quiere, todo el mundo. Con esta de la pandemia nos ha tocado poner los alternos, grupos pequeños, a veces virtual, porque hay que cerrar. Reinventarse, pero eso no ha podido, eso no lo hemos parado. Los colegios están, pero las escuelas de formación, que de la Casa de la Cultura y de la alcaldía, pues eso es de la alcaldía, no han parado. Óigame, no han parado. Betty, usted ha hablado ahorita del tema religioso, y una de las cosas que uno encuentra extraordinario aquí es recorrer todas las iglesias. Las iglesias están, yo creo que en menos de 2 kilómetros uno recorre todo el, sí, el acervo cultural religioso que tiene, sí, la ciudad, y es una verdadera maravilla. Es la ciudad que más iglesias. Y las historias que guarda cada una de las iglesias. Y cada uno tenía su convento, sí, no, y la Semana Santa y todo. Y bueno, y también tenemos la parte de la naturaleza. Eso es una locura, la biodiversidad y el paisaje. Y también va a ver a Mompós desde el río, como sí, lo veían los viajeros cuando llegaban a Mompós en la colonia. 1600, 1700, está intacto. Habla del río, entiendo que hay una firma, tuve la oportunidad de dialogar con su presidente Metropolitan Tour, que tiene muchas expectativas con respecto a hacer cruceros fluviales, como lo vemos por ejemplo en el Rin en Alemania, como lo vemos en el río Calle Calle en Chile, como lo vemos en el río de la Plata en Argentina. ¿Qué tan factible es que esos cruceros por el río se lleven a cabo teniendo como puerto principal y gancho del turismo y la cultura Mompós? Sí, pues eso es un proyecto que realmente nos tiene muy contentos, porque eso va a va a dinamizar más el turismo y va a incorporar, digamos, las poblaciones ribereñas. Y esta empresa Metropolitan es Touring, es una empresa muy seria y que es especialista en el turismo fluvial. Sí, y de ellos, naturaleza. Y de naturaleza. Y ellos se han asociado con una empresa que es la empresa más grande en el mundo en
en lo que es los cruceros por los ríos, sí, no de mar, que son barcos más pequeños, claro, porque hay que también que cuidar la profundidad, el calado. Exactamente, y que sea sostenible, que no sea algo invasivo, sí, porque son, vienen pues a recrearse con la naturaleza. Entonces también, digamos, el aforo no es demasiado grande, pero son unos barcos que ya los iniciaron. El señor que construye los barcos estuvo aquí hace unos tres meses, se reunió con el alcalde y él ha sido un gran relacionista público, porque él ha estado muy pendiente de que realmente en la gestión para que se llegue ya a esto. Y junto con el doctor Pedro Pablo de Cor Magdalena, el viceministerio y el Ministerio de Turismo y Fontur. O sea, esto es algo público-privado, sí, toda esta gestión, que es lo interesante, porque se pueden hacer las cosas, pero el gobierno no siempre, pues no tiene el dinero y también tampoco es el mejor administrador para una empresa de turismo. Por eso tienen que intervenir los privados. Por eso tienen que intervenir los privados. Así que ellos calculan que en el 2023, pues ya no vamos a estar nosotros en esta administración, ya es una nueva administración. Comienza, pero estamos, digamos, haciendo el camino. Ahorita las bases. Se está dando las bases. Esta semana estuvo el gobernador de Bolívar, que invitó a otros gobernadores que también están ubicados con el río Magdalena por su departamento, en sí reforzando y creando pues... ¿Y este crucero solo llegaría a Mompox? ¿O no, de Mompox haría una especie de escala en otros puertos? No, yo le cuento. Esto es la depresión momposina. No solamente es el río, hay unos cuerpos de agua. Claro. Bellísimos, unas ciénegas, y eso está en el departamento de Sucre, en el departamento del Magdalena, en el departamento de Antioquia, en el departamento, entonces por eso todos estos departamentos se van a beneficiar. Entonces, por ejemplo, llegan para decirle, en Sucre, llegan a una ciénaga que estaba ubicada en el sitio donde Gabriel García Márquez se crió y pasó su juventud, que es Sucre, Sucre. Claro. Que es Sucre, Sucre. Entonces, digamos, en Sucre, Sucre, es un museo vivo de García Márquez, pues no es tan la organización como museo, sino que es como un museo viviente. Todo el mundo te cuenta, es que él visitaba, aquí vivía Julano, aquí vivía Sultán. Bueno, o sea, le van a meter al barco el realismo mágico. Le van a meter el realismo mágico allá. Entonces allá ellos se quedaron, que aquí estaba enterrada la señora de Crónica de una Muerte Anunciada, y en fin, y te van recreando. Entonces es una cuestión que va enriqueciendo el recorrido, además que cada pueblo, por pequeño que sea, que el uno muy pobrecito que uno lo vea, tiene cultura, claro, tiene comida, claro. Tiene mire, sabores. Si nada más cuando uno viene por la carretera, las hamacas de San Jacinto, los dulces del otro pueblo, eso, la miel y eso de abeja. Es por imagínense eso por el río, va a ser, sí, distinto. Claro. Y son diferentes los pueblos, son más aislados, ellos no han tenido, y ellos son anfibios. Claro. Entonces van a mostrar. Y una de las condiciones, lógicamente, hacerle a todos los pueblos una infraestructura, no. Lo que el ministerio, y está haciendo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es una campaña para que esté limpio. Okay. Porque si esté sucio, pues cómo van a arribar ese pueblo a ver bolsas de agua, botellas. No, y además preparar a la gente, ¿no? Y hay que capacitar a la gente. Hay que capacitarla y que esté limpio. Claro. Y que ellos se empoderen con las manifestaciones de cultura que tienen, digamos, de tambores, del chandé, las artesanías, la comida. Sí, y sí. Usted sabe que el costeño... Sí. Eso sí, un poquito, bueno, todos los colombianos creo que somos así. Alegre. Pero especialmente, sí, este turismo de la ribera del río es algo que va a ser nuevo. Con la naturaleza, que es una hermosura, los colores, sí, es decir, los atardeceres, la luz. Usted me decía, la luz aquí, a veces uno no cree que es real. Esta luz, de pronto la flor sale con unos colores y unas cosas como si se les estuvieran haciendo un efecto. Óyeme, de no, luces, y eso es y aquí natural. Aquí hay unas cosas como mágicas, embrujadoras. Yo decía esta mañana en la emisora que los gallos de Mompox se despiertan más temprano que en todas partes. Sí. Mira, a las 2 de la mañana ya estaba cantando el gallo. Y los pajaritos, los gorriones, todo. Era un concierto en la mañana. Sobre todo uno que vive en las ciudades, esos sonidos de la naturaleza son...
realmente exquisito si uno lo disfruta. Sí, 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 el sonido aquí es de todos los pajaritos y eso es encantador, es embrujador. Sí. Oiga, doña Betty, muchas gracias por su tiempo, muy amable. La invito a que siga luchando por Mompox, porque aquí hay, vea, esto es una mina de oro que hay que explotarla desde el punto de vista turístico. Tenemos mucho trabajo, mucho, usted no mucho. Se imagina. Pero yo creo que hay que seguirle contando a la gente, hay que contarle a Colombia, al mundo, todo lo que tienen aquí. Sí, y es muy importante que se sepa, nuestra vocación turística es de patrimonio, cultura y naturaleza. Sí. Esa es nuestra vocación. Entonces, nos trae gente muy especial, nos trae gente muy linda. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros, por atendernos y mucho éxito en su labor al frente de la Secretaría de Cultura y Turismo. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos conociendo aspectos de lo que está haciendo esta extraordinaria ciudad que es Mompox.